Buenas gente, hoy en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo identificar fase y neutro, no como habíamos comentado anteriormente, sino algún método más, por lo menos los que suelo utilizar yo. A ver, tenemos punto número uno, los colores. Aquí tengo negro, azul y amarillo. Amarillo tierra, azul siempre suele ser neutro, negro o marrón lo suelen emplear de fase. ¿Qué pasa? ¿Alguna instalación hecha por alguna persona no muy manitas, por decirlo de alguna manera, o una duda por lo que sea, o porque la habéis hecho vosotros y no sabéis cómo lo habíais puesto, cualquier cosa? Bueno, pues punto número uno, con el tester solo se me ocurre una manera. Y es que yo, por ejemplo, pincho en azul y negro y me da 230, ¿vale? Si pincharais neutro con neutro, es 0,4, es decir, residual, 0,4, nada. Y si pincháis fase con fase, 0,2. Claro, sabréis cuándo habéis pinchado entre neutro y fase, pero no sabéis cuál es cuál, porque como estamos hablando de alterna, no tiene polaridad. Entonces, da igual que pongáis de una manera que de otra, que sabéis que entre estos dos son neutro y fase, pero no sabéis cuál es cuál. Entonces, yo lo que suelo hacer es utilizar un tester de estos, que es inalámbrico. Es decir, no necesita pinchar en ningún sitio. Vosotros lo acercáis y ¿qué pasa? ¿Qué descubrí yo? Que los negros son neutros. Tengo la instalación al revés. Por lo menos en colores, ¿eh? No es preocupante. ¿Eh? Y aquí no me sale. Pita con los azules. Esto es muy útil también en el caso de un cable cortado, que no tenéis ni que sacar la manguera. Es decir, yo aquí tengo una bombilla para saber si funciona o no. Ya sé que le está llegando corriente. Si estuviera roto el cable aquí, pues claro, yo lo iría siguiendo, y aquí me dejaría de pitar. Diría, hostia, para, que es que lo que está roto es el cable. Yo lo utilizo muchas veces en eso, para saber si la avería es de cableado o ya interno, así en plan rápido, ¡fum! Vale, a la máquina le llega tensión. Bueno, os dejaré el enlace de este medidor de tensión sin cables, que la verdad que es muy útil y a mí me gusta mucho. Otra forma de identificar fase neutro, que quizás es la más utilizada y más conocida, es con esto. Esto es un buscapolos. Deja de ser una especie de destornillador, el cual lleva una bombillica adentro, y nosotros tenemos que tocar aquí para cerrar el circuito. Es decir, cerramos el circuito nosotros. Entonces, aquí en este enchufe, esto sería el neutro porque no se nos enciende la bombilla. Si lo colocamos en el otro, debería ser la fase y se debería encender. ¿Lo veis? Aquí tendríamos la fase. Aquí el neutro. Y aquí la fase.